¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más del programa Entrevista con Luana Gardi. El día de hoy estamos de clase, está con nosotros Marta Mariana Castro, a la cual le doy una bienvenida muy calurosa. Qué gusto tenerte. Ay, Luana, muchas gracias. Al contrario, un gustazo verte otra vez, donde podamos realmente platicar un poquito más, porque tú y yo nada más de pisa y corre nuestros encuentros. Ojalá fuera de pisa y corre, ¿verdad? Exacto. Ay, todo entrega. Siempre corriendo, pues ¿no? Es que están muy trabajosos ustedes. Y luego el mío también, y yo también, y entonces sí, un desastre. Sí, pero de verdad con ganas de verte, agradecida por esta entrevista, por este espacio, muy contenta de estar aquí contigo, además en este ambiente que inmediatamente se antoja muy íntimo, muy nuestro. Siéntete muy... Ay, así me siento. ya voy a empezar a pedir cosas, ¿eh? Sí, claro que sí, claro que sí. Oye, lo que pasa es que estábamos viendo, bueno, vimos en todas las noticias que acaban de terminar telenovela, Corazón y que estuvo muy muy emotiva la ceremonia y que toda la grabación de del último episodio estuvo muy rico. Sabes que estuvo muy padre, Luana. Yo creo que nosotros los actores tenemos frases ya muy hechas y que decimos mucho de escucharlas y decirlas tantas veces que pudiéramos sonar como dices, ay, espérame tantito, ¿será cierto? Es que el ambiente de trabajo fue bien bonito, ¿no? Sí, no. Ay, tuvimos una, o sea, y de verdad te digo algo, yo te puedo decir que en esta novela es la primera vez en 25 años que acabo de cumplir mis 25 años de actriz. Ay, mire, ¡ay, gracias! ¡Ay! No, pues claro que sí. Entonces, te lo juro que es el primer proyecto, claro, además el género se prestaba, al ser un género de comedia, se prestaba muchísimo para poder crear un ambiente de alegría, con una energía de alegría, y se dio, y nos llevamos tan padre todos. Entonces, de verdad, fue uno de esos proyectos en los que dices, los voy a extrañar. Ay, claro. Vimos el último capítulo juntos, en casa de Omar Fierro, y de verdad que fue volvernos a ver, teníamos poco tiempo de haber terminado las grabaciones, como unas 3 semanas, 4 semanas, y de verdad fue padrísimo volvernos a ver. Claro, claro. Y bueno, pues, aparte de tus amigos con los que has estado toda tu vida, ¿no? O sea, sí. Omar, Betty Monroe. Ay, no, bueno, Mayra Rojas. Mayra Rojas, son pura gente que todo el mundo conocemos, queremos, y hemos crecido juntos. Hemos crecido juntos. Fíjate que además con Mayra, por ejemplo, con Mayra siempre había como una, Mayra, por ejemplo, es una actriz que a mí me gustaba siempre mucho su trabajo como actriz, pero que por azares de la vida siempre te pasa en la carrera que tienes como una compañera actriz con la que siempre vas a quedar en los castings, al final tú y ella. En el casting del comercial, tú y ella. En la película, tú y ella. Y al final, la eligen a ella o a ti. ¿Te ha tocado ese con ella? Con Mayra me pasó toda la vida, nos ha pasado a las dos. Entonces, fíjate que de repente en esta novela fue muy padre ver cómo lejos de esta distancia que estaba creada por otras cosas y por otras personas, menos por nosotras mismas. Claro, que te van haciendo, que tengas pique. Sí. De como competencia con ella. Sí. ¿Y qué te quedas con ella? ¿Y por qué le escogen a ella? ¿Sabes? No, y no sé qué, y a ti, y a ella. Y entonces, no, así es. Ay, qué flojera. Y entonces, como que con esta parte habíamos estado ambas en diferentes momentos. Entonces, de repente viene Corazón en Condominio, y lejos de ser eso, empezamos realmente como a darnos el chance de conocernos, de tratarnos, de ver qué onda, claro. Y no sabes qué encuentro. Ay, más maravilla. Maravilloso de persona, de compañera, de actriz, de camaradería, digo, no, de bueno, mi persona, claro, también una vida escabrosa. Oye, y fuerte. Ay, muy no, fuerte, padre. Se las ha visto negras. Muy dura. Oye, te iba a comentar, tú empezaste tu carrera en el CEA. No, fíjate que no, querida. En Televisa, perdón. No, fíjate que no, Luana, lo que ahí ha pasado es que... Es luego... que me dijiste, perdón, voy a hacer una anotación porque me dijeron que investigara todo de María, Marta María, lo hice. Todo está mal. Dice que todo está mal en Wikipedia, que no le haga caso. Exacto, todo está mal en Wikipedia, no qué? Vean Wikipedia, para mí, lo mío viene todo mal. ¿Por qué? Pues no sé por qué, oye, pero pusieron una cantidad de cosas que no son, yo he querido de repente como ver de repente, pero la verdad es que como dice es algo que puedes modificar tu sí se puede, pues dicen pues, aquí los expertos que sí se puede. Ay, expertos, luego me dicen cómo y qué le pico, porque yo soy estoy relenta para todas esas cosas, no, electrónicas, bueno. Verdaderamente sí. Pero mal. Y entonces, ¿desde cuándo quiero como cambiar varias cosas? Una. Sí. Que si estudié aquí, no, para nada. Yo empecé a estudiar todo este rollo de actuación y de todo, Luana. Yo viví en Puebla, me vine a vivir aquí a México. Y eso entonces sí aquí en bien. México. Eso sí está bien. Sí soy de Puebla. Sí soy poblana y sí crecí allá. ¿Eres poblana? Soy poblana. No naciste en Morelos. O sea, sí, está equivocado todo. Está equivocado gran parte. ¿Te va? Bueno, ahí le atinaste un cachito. A ver. Nací en Morelos. Nací en Cuautla, Morelos.
pero nada más de nacer de sí, que ¡ay, ya nació! ¿No? El padre, seguro tenía ahí. Exacto, y toda mi vida crecí en Puebla de Los Ángeles. Okay. Por tal razón, aunque haya nacido ahí, mi vida, todo, soy poblana, crecí en Puebla, me crié en el ambiente de Puebla. La bellísima, con la preciosa, ¡ay, qué bonita está! Preciosa, ¡qué preciosa, bonita está! Vengo de acá el fin de semana y sí, qué lugar. Y está cada vez más bonita. Y entonces, después de que crecí en Puebla hasta los 17, 18 años, entonces ya me vine a México. Me vine un año antes del temblor del 85, sí, a vivir aquí a México. Sí. Y ya llevo, pues, unos tantos más en México. Entonces ya soy como este more pueble chilanga, ¿no? ¿Algo pues así sí, te suena? Sí, sí. Y de corazón oaxaqueña. ¿Y por qué? Amo Oaxaca, me encanta Oaxaca, me encanta la ciudad y ha sido uno de los sueños que tenía, uno de los sueños compartidos, porque yo creo que tienes, así es, en la vida tienes sueños personales y sueños compartidos, sí, sí, y un sueño compartido que tuve con un tal señor Luján, era tener en Oaxaca un lugar y una casa en la playa y en Oaxaca. Pero cuando se dieron entonces, cuenta de los costos del avión, siempre no, ahorita platicamos de esa etapa de claro la que vida. Sí. Y entonces, bueno, tenemos un lugar en Puerto Escondido, Oaxaca, que amamos, que finalmente ese sueño compartido se logró consolidar. Y pasamos gran parte de nuestra vida allá. Entonces es un lugar, por eso te digo, de corazón oaxaqueña también, ¿no? Entonces tú vienes a la Ciudad de México en 84. En 84. Sí. Ya había venido a México un día porque andaba como con inquietudes. En la escuela que yo estudiaba, que es una escuela lasallista, te daban teatro como una materia opcional y tal, y para como taller y tal. No, hombre, ¿para qué me la dieron? Mi querida, dije, de aquí soy y por aquí me cuelo. Claro. Y resulta que había un hermano lasallista, que todavía, bendito sea Dios, que vive, es el señor Antonio Carrillo, que amamos y queremos mucho, y es una gente muy reconocida en Puebla, porque es un artista, Luana, en toda la extensión de la palabra. Entonces el señor montaba unas obras de teatro, unos festivales de fonomímica, unas cosas que todo el mundo decía, este señor tendría que estar en Hollywood, Broadway, o sea, no, de un talento, de verdad, de una perfección. Sí, sí. Entonces, claro, empecé a probar como todo este mundo a través de él, sí, y dije, ay, espérame tantito. Es adictivo. Y entonces yo decía, ay, espérenme tantito, en la economía ahorita entro a la clase, y a la de mate ahorita entro, pero la de teatro déjenme entrar, ¿no? Entonces empecé con él, hice una primera gira de teatro con una obra que él montó en la escuela. Entonces empecé a probar lo que eran las giras, los camerinos, el escenario, durante la preparatoria. Entonces deciden mis padres venirnos aquí a la Ciudad de México pues a estudiar, bienvenida. Y dije, de aquí soy y busco dónde estudiar, y me metí a estudiar con el maestro Héctor Azar. ¡Ay, no me digas! Ese fue mi primer maestro. ¡Ay, qué uno! Bueno, imagínate nada más de quién estamos hablando. Sí, sí. Sí, ay, con Héctor Azar, que cómo me enseñó, que cómo aprendí. Nunca me acerqué al Cadacatlisco porque, bueno, que estaba más cerca como de donde estaba. En Coyoacán, fue mi primer. Ahí estudié, también fue mi primera escuela y mi primer contacto formal, digamos, con el teatro, con el mundo del arte. No, porque no del espectáculo, pero del arte. No, claro, porque te formaban muy bien, una escuela bastante completa, complementaria, verdaderamente abarcaban muchísimas áreas de las artes, ¿no? Sí. Entonces sí hacían y formaban actores. Formaban actores, ¿no? Artistas. Y eran artistas, era una gente, o sea, ahí estaba, nos daban seminarios de teatro italiano con Paolo Morabito, con con el otro. Yo me acuerdo que hicimos grandes trabajos y proyectos. E hicimos La Posadera, por ejemplo, de Carlo Goldoni. Bueno, empecé a probar muchas cosas. Y pero a la vez, mis papás me habían dicho. Espérame tantito, que nos tenemos que ir a un corte, pero ahorita volvemos, amigos. Estamos platicando con Marta Mariana Castro y su vida, su fascinante vida en las tablas y fuera de ellas. Ay. Volvemos. ¿Qué tal, amigos? Los quiero invitar a visitar Centro Comercial Santa Fe, el centro comercial más completo del país, ubicado en la zona de mayor crecimiento corporativo y residencial de la Ciudad de México. Imagínate, con 3 niveles de espacios comerciales totalmente para ti, estacionamiento con capacidad de más de 5,000 autos, las firmas más prestigiadas y los mejores lugares para comer los podrás encontrar en Centro Comercial Santa Fe. El centro comercial está ubicado en Avenida Vasco de Quiroga 3800 en Coajimalpa de Morelos. Ya lo saben, amigos, Centro Comercial Santa Fe es diversión y entretenimiento para toda la familia. ¡Los esperamos! Centro Santa Fe. Y ya estamos de vuelta, amigos. Estamos aquí platicando que ustedes han de creer que es un error de producción. Y bueno, hasta cierto punto.
Estábamos regañándoles porque subió el micrófono aquí. Está bien, lo tengo que aceptar. Yo fui así, dije, ay, mira, o sea, aquí está nuestro, más. Nuestro director de producción, el señor Javier Toledo, no nos meta una regañada. Javier, acepto la mea culpa. Y mira lo que voy a hacer delante de ti. Pasa. Oye, nos queda así, la dice que nos quedamos en que estabas en CADAC. En CADAC, y entonces ahí Luana, te digo, bueno, pues muchas cosas muy padres, ¿no? Yo creo que todo el principio del grandísimo amor que se me pudo inculcar de alguien fue a través del maestro Héctor Azar. Claro, claro. En mi formación, en la manera de ver el teatro, de querer hacer teatro, de muchísimas cosas, ¿no? Y luego, bueno, pues la vida tiene que seguir y tienes que pasar. Terminé CADAC, esto y lo otro, y dije, bueno, ¿y ahora qué, no? ¿Qué sigue? ¿A poco aquí ya terminé y todo? No, para sí, nada. No. Y de ahí me metí a la Escuela de Bellas Artes, me metí a Filosofía y Letras, a la UNAM, a estudiar específicamente teatro con teatro. José Luis Ibáñez. Uy, qué maravilla. Me metí a estudiar Siglo de Oro Español, que qué bárbaro, que lo da como un dios ese taller. Entonces iba como oyente a la facultad a escuchar y me permitieron durante 2 años sí. estar yendo constantemente a tomar las clases con José Luis. Después me enamoré de José Luis Ibáñez y luego aparte iba a su casa. Me metí a estudiar a sus clases particulares intensivas. Y ya luego seguí, como que en mi caminar me metí al NET, estuve con Luis de Tavira, estuve con Héctor Mendoza, o sea, toda esa etapa formativa, estuve en el CUT, con Raúl Quintanilla, que era el director del CUT, o sea, fueron muchos años en los que yo decidí que yo quería estudiar, aprender y además actualizarme y estar como en todo eso. Fueron muchos años de la vida, ¿no? Muchas facetas, ¿no? Muchas facetas, muchas. Lo mismo, digo, de como un prisma, sí. Con muchas formas. Porque eso quería. De repente yo dije, bueno, a ver, espérate, ¿no? Resulta que, bueno, ¿quiénes son los mejores maestros de actuación? No, pues fulano, sutano, perengano. Sí. Yo quería aprenderles a todos algo y quería, al final de cuentas, empaparme muchísimo más. Y Stanislavski se quedó, pero con. No, hombre, no, bueno, qué cosa, ¿no? A ti te das cuenta que vas evolución, que ha habido una evolución tremenda en el teatro y sí. en la forma de actuar y de repente. Y en la forma de actuar, lo que estás diciendo es muy, muy, muy cierto, porque entonces yo empiezo obviamente con toda esa formación, todas las ideas que traía, un día aterrizo en la realidad y digo, a ver, bueno, esto está muy padre. Todo está padrísimo, todo lo aprendido, sí. Pero quiero empezar a trabajar y quiero ta, 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 ta. Entonces yo empiezo mis primeros años en el teatro, pero de repente decido, y haciendo teatro además, pero decido un día que también quería entrar a la tele, que también quería hacer otro tipo de teatro. Tuve que tener una apertura en la formación que había tenido con la realidad del trabajo que se me presentaba. De la vida, porque claro. El teatro, bueno, todavía hace 20 años el teatro era un espectáculo muy asistido por todo el mundo, había una cultura teatral para asistir sí. como público, pero ahora evidentemente ha ido en una franca declinación, sí, la cultura, definitivamente. Y entonces todos los que tenían una formación tan buena tuvieron que migrar. Es tenías una migración, que, claro. Y no propiamente abandonar el teatro, pero la migración se tiene que dar. Se tiene que dar, era se tiene algo que forzoso, dar. ¿No? Era algo forzoso y necesario, ¿no? Y entonces, bueno, al final de cuentas, por lo menos en mi proceso, ¿no? De tanto artístico como personal, como de todo, sí hubo que algo me queda muy claro. Yo venía de Puebla, yo venía de una familia de Puebla, de una formación muy cerrada en muchos sentidos, con una serie de paradigmas, ideas, ta, 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 ta. Lo primero que tuve que hacer el día que fui a la primera escuela de teatro, era la que estuve, que no fue, no, la primera no, porque fue con Héctor Azar, fue en el CUT, fue su prueba es quítese la blusa. Y yo decía, espérame un tantito. Estaba llegando de Puebla, entonces yo dije, a ver, ¿cómo? Sí, toda con una cerrazón, una castración ante muchas cosas, ¿no? Ante muchísimas morales. Cosas, ¿no? Morales. Moral, a eso voy. Que iban a probablemente a no permitir que mi carrera como actriz pudiera ser y pudiera suceder. Entonces ahí dije, ándale, y es mi primera gran lección, de las primeras grandes lecciones que tuve que aprender. Entonces finalmente me abrí el primer botoncito, me abrí el segundo botoncito y no me abrí ninguno más, me salí y dije, no puedo y me fui. Después de muchos años me encuentro al director que en ese momento estaba en esta escuela y le digo, ¿por qué juraba que no me ibas a escoger para entrar yo, para dedicarme a estas cosas? ¿Por qué me escogiste? Porque llego y en la lista, fui a ver la lista, obviamente de las no aceptadas estaba mi nombre. Yo dije, ¿cómo? O sea, si no pude, claro, ¿por qué claro. me escogió?
Entonces me dijo, si llegas y te hubieras quitado la blusa así, en fa, hubiera dicho, ay, qué flojera, esta exhibicionista, tata, que nada más quiere ver que si está divina, pues si no lo está, sabes que me daba flojera. Pero una persona que está decidida a que a pesar de la cantidad de prejuicios que pueda tener, sí, 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 de ideas, de introyectos, de toda la bola de cosas, decide, órale, y órale. Y ese esfuerzo, eso es lo que yo quiero en un actor. Dije, ay, mira, pues ya entendí, tú. Ay, qué bonito. Entonces, fíjate bonito. Que fue como una de las primeras, y te lo comento porque fue como algo que marcó como un inicio en mi vida, y que también cuando yo fui y empecé a ver en la carrera que no había un trabajo como el... Yo venía de la Facultad de Filosofía, quería llegar 3 horas antes al teatro. Unas visiones, sí, rarísimas, sí, 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 que yo también traía de formación. Sí. Y entonces de repente, pues para hacer otro tipo de teatro mucho más ligero, comedia, ta, 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 pues eran otras cosas. Ahí fue donde la primera vez conocí, igual, cuando conocí a Fernando, por ejemplo, yo llegaba 2 horas y cacho al teatro antes. Él llegaba 15 minutos antes. Estamos hablando de don Fernando Luján, una institución, sí, en la actuación en México. Evidentemente viene de una dinastía de actores maravillosos. Sí. Que ya algún día tendré la oportunidad de invitarlo aquí al programa. Ay, muchas gracias, querida. Me encantaría platicar con él. Seguramente. Es una vida fascinante, ¿no? Ay, sí, 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 sí. ¿Todavía no te ha aburrido? A veces. Que hoy es la misma ley. No me aburre, no me aburre, no me aburre. En realidad, al contrario, hasta le digo, ¿no? ¿Sabes qué? Cuenta. Le digo que tú eres una de las gentes. Le digo, qué bárbaro eres. O sea, al final de cuentas, eres un sobreviviente de una, como dices, de una gran dinastía, por el lado de los Changuerotti y de los Soler, sí, le digo, y entonces resulta que tú eres una persona de las pocas que quedan vivas que pudiera hablar miles y miles de veces, de miles y miles de anécdotas, sí, de miles y miles de formas de cómo vivían esa época, claro, y que a mucha gente nos puede interesar. Sí, porque él es hijo de una de las hermanas Soler. Ajá. Y de es hijo de Changuerotti. Y de Alejandro. Él es hijo de Mercedes Soler, de la más chiquita de los Soler. Sí, no, no, bueno. O sea, nada más imagínate. Y de por acá Mercedes, y por acá de Alejandro Changuerotti. No, sí. Entonces, en realidad, tiene unas experiencias, sí, unas anécdotas que están padres. El personaje de su papá, que fue famosísimo, del personaje de tu suegro. Ajá. Fue la sombra, ¿no? A tu cita. Era el malo de la película. Era ¿El coyote o qué era? El coyote. Nos vamos a un corte, amigos, pero ahorita volvemos. Estamos platicando con Marta Mariana Castro. Sí, es que se me ve el tiempo y yo de repente volteo y ya me están haciendo la señal. Volvemos. ¿Qué tal, amigos? Los quiero invitar a visitar Centro Comercial Santa Fe, el centro comercial más completo del país, ubicado en la zona de mayor crecimiento corporativo y residencial de la Ciudad de México. Imagínate, con 3 niveles de espacios comerciales totalmente para ti. Estacionamiento con capacidad de más de 5,000 autos. Las firmas más prestigiadas y los mejores lugares para comer los podrás encontrar en Centro Comercial Santa Fe. El Centro Comercial está ubicado en Avenida Vasco de Quiroga 3800 en Coajimalpa de Morelos. Ya lo saben, amigos, Centro Comercial Santa Fe es diversión y entretenimiento para toda la familia. ¡Los esperamos! Centro Santa Fe. Y ya estamos de vuelta, amigos, estamos platicando con Marta Mariana Castro y nos platicabas que te quedaste, están buenísimos, ¿verdad? Es que me dio unos tamarindos, no saben qué buenos están. Perdón, las caras están buenísimos. Sí, sí. Ay, no. Sí, están buenísimos, no, no, yo no, me los puse aquí. En el regazo. Para que no vayan a pensar mal. Contabas que llegó un momento donde tú venías con una formación muy estricta, muy rígida, y de repente te, sí, topas con muchos actores, entre ellos Luján, sí, que llegaban 15 minutos antes al, sí, no, 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 teatro. Y yo así temblando. Entonces, en los que realmente tuve como que abrir esa también, a ver, espérame tantito, porque no es la realidad. Y tuve que ir un día a mi clase con José Luis Ibáñez, esta que te cuento de los sábados, a confesarle abiertamente delante de mis compañeros que yo estaba en una obra de teatro que se llamaba Juguemos con el pajarito. ¿Así se llamaba la obra? Claro, así se llamaba, con Miguel Manzano, con Yuyu. No sabes qué cosa más hermosa, sí, Luana. Qué trabajo, qué aprendizaje con Lucero Reynoso, con grandes actores. Ay, qué maravilla. Y y dije, pues ármate de valor, ta, 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 y vas, porque además José Luis, yo seguía en las clases con él y quería estar informado de lo que estábamos haciendo. Claro. Y yo dije, pues yo le voy a decir. Pues a ver qué pasa. Pues lo peor que puede pasar es que me corra de las clases y que me diga, tú, viniendo a hacer en la mañana Ricardo III con tu baúl y tú en Lady no sé qué, sí, ¿cómo?
Y entonces que llego y me armé de valor y se lo dije. Le dije, pues como estás preguntando, pues yo te voy a decir. Y sí, se llama Juguemos con el Pajarito, estoy en el Teatro Zulima de jueves a domingo y a ver cuándo van. Y entonces, lejos de... Primero dije, a ver cómo reacciona esto, lo otro, ta, ta, ta. Y tuve una otra gran lección de José Luis en ese momento. Me dijo, Marta Mariana, al final de lo que yo quiero es que me vengan y me cuenten. Y quiero actores que actúen, no actores que cuenten que actúan o que sepan de 40 mil libros y que no, claro, estén en un escenario trepados. Teoría es enorme y poca práctica. Y poca práctica. Me dice, al contrario, enhorabuena, maravilloso, y van a ver la obra de la señora. Yo dije, no es cierto. O sea, espérame tantito, te lo juro. Ay, José Luis Ibáñez, o sea, de una gente así que yo dije, espérame. Entonces empiezas a tomar, ¿no? Yo creo que los maestros se van volviendo como... muy importantes en tu vida, son las guías que tienes. Por supuesto. Y se vuelven tus dioses en ese momento, sí, que te pueden hacer o deshacer, destruir. O destruir, con un comentario. ¿Estás de acuerdo? Mal, por mal supuesto. Hecho, mal pensado, mal. Sí, mantenido. Sí. A mí, en una etapa, José Luis, por ejemplo, una etapa que fue durísima en la escuela también, donde estaba justamente haciendo unos ejercicios, que era una parte como difícil, tal, y que no me salían, y que no estaba bien, y que fue muy duro conmigo, y fue una etapa justamente cuando estaba tratando de hacer a Ricardo III unas cosas ahí, de unos ejercicios, de Lady Anne, en esos ejercicios pasé la etapa en la que me dijo, ¿sabes qué? Me dice, tú, mejor regrésate a la guardería de la ANDA. Y yo dije, primero, a ver, qué grosero. Qué grosero. Qué grosero. O sea, la guardería me está mandando, o sea, ¿por qué? A ver, espérate, de plano, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Qué pasó? Esto. Y me metí en un caos, mi querida. Claro, claro, yo dije, yo claro, no sirvo para esto, yo mejor si me voy. Y entré de verdad, sí, pero meses, no quería volver a la escuela, no quería. Mi amigo José Olivares, también un gran amigo y actor, me dijo, ¿sabes qué? No, y espérate, tal, pero de verdad entré en una depre que yo dije, no puede claro ser. Claro, ¿no? Entonces así fue, fueron como finalmente vas creciendo, vas como entendiendo, como vas qué madurando, te va, vas madurando, entendiendo qué te dicen. Sí. Hay gente que es maravillosa, sí, como maestra, sí, pero destructora como persona. Sí. Entonces también vas empezando a diferenciar con la madurez y con los años. Así es. Pues a tomar lo bueno y lo malo, ¿no? Yo creo que entonces, sí, querida. ¿Cómo inicia tu etapa de la televisión? Y entonces pasa también esto, digo, bueno, el teatro está bien padre y no sé qué, pero pues me pagan poquito, yo quiero hacer tele, necesito tener más imagen, necesito ganar, también quiero ganar más lana, claro, quiero tener una imagen en la tele para que cuando haga mis obras pues vayan y me vaya a ver más gente. Dije, necesito hacer tele, punto. No tenía la manera de acercarme a la tele con nadie, nadie en mi familia era ni ha sido actor, y entonces digo, bueno, pues ¿qué hago? Y entonces yo me entero de un casting abierto que se hizo en Televisa para una telenovela que se llamó La Sonrisa del Diablo, del señor Ernesto Alonso, sí, y me formo en la grandísima cola de Periférico, éramos como 300 chavas, como cualquier hijo de vecino, sí, a hacer sí, mi sí, casting, queridísima. Ay, y ahí entré, hice el casting, me quedé en el personaje, Gerardo Lucio me habla por teléfono, Marta Mariana, no sé qué, estás aceptada, y tienes un personaje de 4 capítulos, no, hombre, yo era la más feliz con sí, mis bueno, 4 capítulos, no, ¿qué te bueno, quiero yo decir? Ah, brincaba y bailaba. No, pues claro, y dije, con Ernesto Alonso, ¿no? Que de repente... Y con el señor Alonso, que además, fue muy padre, fue mi padrino de tele, ¿no? Claro. Y que además empezamos como una buena relación, y a partir de ahí me siguió llamando para 2, 3 novelas después, para esta novela histórica padrísima. El vuelo del águila. El vuelo del águila. Qué preciosa, preciosa. Híjole, sí, ahí. No, bueno. Y ahí me tocaba darle besos a Humberto Zurita. No me digas. Ay, sí. Y yo decía, guapísimo. Y daba unos besos, Humberto, música, querido. Ay, querido. Ay, estaba guapísimo. Sí, yo dije, sí, bueno, pues bueno. Son de ficción, ¿verdad? Nada de lengüita. Me topo con Humberto, con Manuel Ojeda, con grandísimos actores, porque en esa novela hice un personaje que primero estaba con Humberto y luego con Manuel, en las 2 etapas distintas de Porfirio. Ajá. Y a mí me caracterizó. Oye, en esa época me pintaban las canas. De Carmelita. ¡Ah! Me vistieron de Carmelita. Me vistieron de Carmelita. Carmelita, la esposa de me vistieron de Carmelita. Sí. Era muy joven. Pues sí, pero de todas maneras, ¿se hace cuenta? Sí, muy joven. Bueno, pero para hacer... experiencias. Ay, querida. Y ahí empieza la tele, Luana, empieza la verdad, la etapa de la tele que fue también, bueno, que ha sí, sido maravillosa. Maravillosa. Diferentes cosas muy padres, tanto en Televisa. Oye, nos quedan 2 minutos, perdón que te interrumpa uh-huh, el programa, y a mí me gustaría, no sé si tienes el tiempo, que te quedes con nosotros ¡órale! Y continuemos con esta charla
otra media hora más, digo, si no te padrísimo. ¡Ay, qué bárbara! Sí, porque ay, ¿sabes cómo qué? Tienes una, eres una charlista fantástica y evidentemente vamos a la primera etapa. ¡Órale! Sí, entonces. Me hace demasiada información para tan poco tiempo, ¿estás de acuerdo? Estamos y de acuerdo. Máxime si la platicas con tamarindos y cafecito y todo. Ok. Yo encantada, ¿no? Entonces, de verdad. Bueno, nos queda ¿cuánto? Un minuto ya. Un minutito, pero ¿qué te parece? ¿Tienes redes sociales? Sí tengo, pero soy malita, pero a ver, vamos a dar el Twitter porque luego no contesto yo mucho. Me hago muchas pero bolas si todavía, ves. Pero sí los leo todos, todos los leo, importante. ¿Ok? ¿Cuál es? Que es arroba martamariana C. ¿Sí? ¡Ah, la dije bien! Sí arroba las... martamariana C. Arroba martamariana C, ajá. Y leo todo, ¿eh? Soy mala para el dedito. Pero parece al burro, no bueno. Más a ver. Que te sigas quedando con nosotros. Gracias, Lona. Amigos, órale. Ustedes también recuerden, próximamente les avisaré qué día va a ser la segunda parte del programa con Marta Mariana Castro, que está buenísimo. Y bueno, qué felicidad tenerte aquí. Gracias, Luana. Gracias a ti por la invitación, queridísima. Enorme en esta tu casa. No, al contrario. Gracias y gracias a ustedes también. Un beso.